Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the ritz. Ok, sí, yo soy Shamir, estamos en Fúnebre Amorcito Labs aquí haciendo, ya saben, una pequeña capsulita de lo mejorcito que encontramos. Estamos aquí con Leonardo, Leo, para aquí para la familia de la Central de Vinos. Seguimos en la Central de Vinos. Él es el responsable de que salgamos un poco mareaditos y alérgicos. Un poco, no mucho. Un poco mareaditos, como alérgicos a esas bebidas que hacen que veamos cosas buenas y que el amor sea mejor. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien. Bien. ¿De qué se trata tu barra en especial? Particularmente cualquier cantidad de destilados en primera instancia y en segunda instancia, vinos. Vinos, así, vinos, tal cual. La carta de vinos, ¿qué existe en preferencia en la carta de vinos en el comensal que tú has visto aquí? Vinos, bueno, cualquier cantidad de vinos. Sí, las mezclas, el Cabernet, Burgundy. Cabernet, Merlot, Malbec. O sea que sí hay gente que viene y sabe de vinos y te pide específicamente un vino. Específicamente un vino, Malbec, principalmente. Malbec. Ok. En particular, pues bueno, aquí habrá algunas. La carta. Ok. En cuanto a la bebida, los destilados, ¿nos puedes explicar qué son los destilados? Un destilado, un... esto, Johnny Walker, una bebida que por su pureza de destilación, de fabricación, refiere a un producto de primera calidad. Okay. Estamos hablando entonces de tequilas, whiskies. Tequilas, whiskies, brandies, vodkas. Casi todo lo que venga de... Todo en su, más, en su sentido más puro, o sea, en su estado más puro. Tal vez una combinación con Coca-Cola, un jugo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la recomendación sería siempre tener un destilado en su estado más puro, tal vez en las rocas o tal vez con un poquito de agüita mineral para combinar, ¿no? Para alguna... Igualmente con los vinos, es combinar un vino con un buen agua mineral, ¿no? Okay. O sea, agua natural. Agua natural, para no engordar. Para no engordar. Para no engordar. Ok, la Central de Vinos, como la Central de Vinos, tiene realmente poco tiempo. Pero todos sabemos pero todos sabemos que el lugar ya es un lugar por tradición en Coyoacán. Es un lugar que se sustenta en 20 hasta 25 años de trabajo de el señor Macari y compañía, o sea, el grupo arrendadora Magra particularmente, y es sustentado en 20, 25 años de trabajo. Ok. En el medio gastronómico, lo que... No seremos específicos. Y la gente que viene, ¿te pide un trago especial cuando pide tacos o pide algunas tapas? Así, lo que más piden aquí. Tapita de jamón serrano. Tapita de jamón serrano. Uh-huh. ¿Y qué te piden para beber aparte del vino? Beber, pues, cualquier cantidad de destilados, vino, lo que gustes. Puede ser desde un whisky hasta un buen mezcal. ¿Y la gente qué te dice de la Central de Vinos? Pues que no... que no dejemos de tener abierto este lugar. Exactamente, es un buen lugar para el reposo, es un buen lugar para el romance, ya nos los dijo Ezequiel. Para el romance. Sí, para el romance, está bastante ameno y aparte es para compartir con los amigos. Vi que así como el chef tiene su spoon, tú tienes tu destapacorchos aquí. Que es también un destapacorchos que supongo habla mucho de lo que tú haces. De lo que yo hago. ¿Te gusta todo lo que haces aquí? ¿Te diviertes? Soy feliz. Vivo encantado en Coyoacán, en la Central de Vino. Soy feliz. Y poniendo alegres a las personas, pues, ¿para qué van? Para mí un placer poder servirte. Para mí un placer. Caramba, ya me convencieron. Ya voy a venir. Bueno, de por sí vengo seguido, pero ya tendremos que venir diario, ¿cómo no? Pues bueno, estamos en Fúnebre Amorcito Labs. Yo soy Shamir. Él es el barman Leonardo, alias Leo, así que pueden llegar y pedirle a Leo un destilado, por favor, solito con agüita mineral. Y estamos transmitiendo directamente. Bye. Hola, sí, yo soy Shamir. Seguimos aquí en Fúnebre Amorcito Labs. Estoy aquí con algunos de los comensales, amigos y clientes de la Central de Vinos. Estamos aquí con Natalia.
que bueno, tiene una gran petición para la Central de Vinos. Pero primero, explícame, ¿qué has sentido estando en la Central de Vinos? ¿Te gusta? ¿Cuántas veces has venido? Todo lo que quieras. Pues la verdad es que es la segunda vez que vengo, pero desde la primera vez que vine me encantó. No es como tanto el ambiente de joven, desmadre, música, andrear y todo eso, pero propicia la buena plática. No sé si es la bebida o qué, pero o que sea tan específica en vinos y todo eso, pero a mí me gustó muchísimo. De hecho, estamos festejando el cumpleaños de mi hermano y les dije... Emilio. Felicidades. Y le dije a mi familia, tenemos que ir a Central de Vinos. Y pues, no sé, me gusta mucho, no sé, sobre todo lo que digo, la plática que propicia. Y debo hacer la petición de que regresen las tapas de queso de cabra, por favor. Las tapas de queso de cabra. Fíjate que el lugar y el vino y la comida siempre propicia una excelente plática, que eso es lo importante de un lugar así, ¿no? Que como que hacía falta un lugarcito donde toda la familia se pudiera reunir, escuchar la música amena, o también con los compas, ¿no? ¿O qué pasó acá el del cumpleaños? ¿No se le antoja traer así a la novia o al romance? Era más familiar, entonces... Ah, no, pero despuesito. También, sí. Sí, ¿cómo no? No, pero de hecho, o sea, la primera vez que vine con mis amigos de mi edad, de la facultad y todo, y estuvimos aquí un buen rato platicando de todo, ¿no? De los precios, ¿cómo se les han hecho los precios? Pues, no sé, yo creo que para el ambiente y lo que se propicia están bien, sobre todo porque está muy accesible, que es la zona de Coyoacán, que como a muchos se les puede hacer como muy, muy cercano, muy hasta cierto punto céntrico. Es un lugar donde todo mundo conoce y que al que todo mundo puede llegar. Y de hecho es como muy especial que este lugar propicie el vino, siendo que en Coyoacán generalmente es el café o la cerveza y todo eso. Los elotes, los churros. Exacto, entonces es como, creo que fue una buena idea y no sé, me gusta mucho. Okay. Nos hemos dado cuenta, yo soy un fanático del vino de hace muchos años, nos hemos dado cuenta que cada vez más jóvenes toman vino. ¿Tú qué me puedes decir? Yo de hecho era lo que comentaba hace rato con mi familia, que el vino tinto para nada me entraba. Yo era fanática del espumoso o el rosado y aquí probé por primera vez, bueno, no por primera vez, pero ya más como de gusto el vino tinto y me encantó y fue lo que les estaba diciendo y de hecho... pedimos hasta, obligué casi que pidiéramos una botella de vino tinto y me encanta. Bueno, es que el maridaje es muy importante con el vino. Ahora sí ya nos dice, el rosado, el espumoso, es muy importante. A mí me gustaría también unas pequeñas palabras de acá el patrón de la familia, porque es muy importante saber también qué siente. Me voy a pasar por ahí, no pellizco, ¿me puedes decir, bueno, me puede decir cuál es su nombre? Jorge. ¿Ya habías venido a un concepto así? Bueno, a un concepto así, sí, en otros lugares, ¿no? En Polanco y eso, hay varios. Pero aquí es la primera vez que venimos a instancias de Natalia. Y la verdad, pues el lugar es bastante agradable, me gustó mucho la decoración y el ambiente que está más tranquilo. Ya no soy como de mucho joven, ¿no? ¿Y qué puedes decir del servicio, la carta, todo lo que...? Bien, creo que la carta podría estar un poquito más complementada. Creo que se quedan un poquito cortos nada más con puras tapas y queso. Desde luego que es por la cuestión de la venta de vino, pero sí podría incrementar algo siguiendo la misma línea, ¿no? Algo más sustancioso, unas quesadillas de huitlacoche o algo por el estilo. Pues no sé si las quesadillas a lo mejor se llevan bien con un vino blanco y eso, ¿no? Pero, sí. En alguno de mis trips he maridado tamal de dulce con vino cabernet, entonces. Bueno, sí, yo creo que sí lo ha hecho. ¿Quién sabe en qué condiciones estaba? No, en las normales con mucha hambre, eso sí. Entonces, ¿puedes recomendar el lugar para gente de todas las edades? Totalmente. Sí, pues
desde luego que sí. Podrías dejar venir a tus hijos tranquilos, sin problemas, sientes un lugar seguro. No, pero ahora ya que lo conoces. Sí, claro, sí, sí, con total seguridad. Ok, pues muchísimas gracias. Si quieren todos, un saludito para las cámaras. Esto es Fúnebre Amorcito Labs y aquí el cumpleaños del hermano de Natalia. Y nos vemos en la red. Tips his hat just like an English chappie to a lady with a wealthy pappy. Very snappy, you'll declare, it's simply topping to be there and hear them swapping smart tidbits, put on the Ritz.